Sí, hay un tema que también se ha tratado hoy, que ha sido el golpe en la cabeza, el famoso golpe en la cabeza que acaba con la vida de Will, que han estado comentando también que podría ser la forense, una forense ha comentado también que podría haber sido también de un golpe muy fuerte en la cabeza y que podría haberle causado la muerte, ¿vale? En este caso, yo os quiero enseñar también las fotografías en las que me has pasado, Félix, el PowerPoint. ¿Vale? Porque tú en este PowerPoint lo explicas bien. Mañana estará con nosotros, estará Borja, con lo que Borja, que es forense, nos lo explicará todavía muchísimo Pues mejor. va a ser perfecto porque esas diapositivas están hechas a raíz de las interpretaciones de Borja. O sea que hay una entrevista que le hacen a Borja donde él explica las lesiones de Edwin y de Daniel y luego las caza, ¿no? Para ver quién es el agresor o quién pudo golpear a quién. Y entonces esas ilustraciones forenses que vas a enseñar ahora, que aprovecho para decir que me las hace siempre Sergio Hugo, que es un dibujante en Argentina, muy bueno, que trabajan todos nuestros casos haciéndonos este tipo de dibujos y son muy explícitas, ¿no? Mañana seguramente os lo va a explicar mejor Borja, pero tened en cuenta que Edwin tenía un montón de golpes en la cabeza, típicos alrededor de los ojos, que es de haber sido golpeado con los puños. Daniel, que ahí lo identificáis rápido porque es el que tiene el pelo largo, tenía dos lesiones en el cuarto y en el quinto dedo, que Borja mañana os dirá que eso se suele denominar lesiones o las heridas del boxeador, lo llaman, porque la mayoría de los boxeadores lo primero que se rompen son estos dos dedos, ¿vale? Y luego había una señal en el brazo izquierdo de Daniel, que recuerdo que en la famosa rueda de prensa, o en alguna de las ruedas de prensa, García Montes dijo, no, pero es que mi cliente además tiene heridas, ya. Pero Borja ya lo explicará, entiende o interpreta que esas heridas es simplemente de un agarrón, ¿vale? Las Sí, heridas los que tiene. famosos moratones que dice que primero estaban amarillos, luego pasaron a rojos, ¿no? Cardenales, Sí. sí, porque hay una diferencia que él lo explicará bien mañana entre ellos lo llaman efisema y no sé qué. Bueno, que a veces son cardenales y otras veces son golpes internos, es diferente, ¿no? Entonces no es lo mismo que tú te roces la piel a que a ti te den un golpe y tengas un derrame por dentro, ¿no? Y entonces en este caso estaba claro que, o parece que Borja estima que está muy claro que fue así. Ahora la siguiente. Vamos a ver si me Sí, la porque deja. llegaremos a Ahí la hablar de lo del tenemos. golpe. Luego, claro, esa es otra historia ya. Veréis que también García Montes en la rueda de prensa saca una fotografía y se ve la cara interior del brazo de Daniel, ¿no? Con un mordisco, ¿no? No sé si incluso hay dos mordiscos, uno en cada brazo. Ahora dudo, pero vamos, uno por lo menos seguro, ¿no? Entonces él decía, no, no, es que además hubo pelea y lucha y forcejeo porque mi cliente fue agredido también. Pero es que el mordisco está sobre todo en el margen interior, ¿vale? Con Sí, lo sí. cual ya me diréis cómo alguien que te agrede de frente te puede morder allí, es muy complicado. Entonces, lo más lógico seguramente es algún tipo de presa tipo mataleón o algo así. No, además, no olvidemos que Daniel practicaba Muay Thai, ¿vale? O sea, aparte de ser un tío físicamente potente, era un tío que tenía conocimientos De de artes artes marciales. marciales, ¿vale? Y luego la tercera, que es lo que tú has comentado. Claro, no tenemos la totalidad del cuerpo de Edwin. Entonces, a pesar de que veamos una enorme lesión importante y de carácter letal en la base del cráneo, tú dices, claro, yo puedo llegar a determinar que esa es la herida mortal de necesidad, no porque te falta el resto del cuerpo, ¿vale? A lo mejor hubo una puñalada en el pecho, que de hecho es bastante probable, porque recordáis que había una camiseta con una Sí. hendidura de cuchillo y Daniel dice que no, que eso es que le da rabia y que post-mortem le mete una cuchillada al torso, dice él, ¿vale? Entonces, claro, el forense no se puede mojar y decir, no, mira, fue exactamente esta la herida mortal o no. Pero lo que sí quedó claro, y Borja mañana os lo explicará muchísimo mejor que yo, es que el golpe es de la suficiente entidad como para no haber podido ser producto de, por ejemplo, una pérdida de equilibrio y que te des con el lavabo aquí, porque dice que no, que es imposible. O sea, que el tipo de fractura es de alguien que ha golpeado, pero con ganas, ¿eh? Entonces, ¿que esa puede ser la causa de la muerte? Pues es posible. ¿Que pudo haber habido a lo mejor otra? También es posible. O sea, es que no lo sabemos porque faltan partes del cuerpo. De todas maneras, a efectos prácticos, jurídicos, no es una cosa determinante, porque, a ver, a los asesinos de Marta del Castillo se les condena sin cuerpo. O sea, que al Exacto. final, siempre que se tenga la evidencia que se ha matado, no importa tener que hilar fino y decir murió exactamente por esto y por esta puñalada de las 17, ni nada por el estilo.
Borja estará mañana con nosotros, nos lo explicará también, dará más detalles, porque tienes Sí, toda sí, la razón, porque los mordiscos que aparecen aquí en el antebrazo, la única manera de poder hacerlos, sí, se pueden hacer de otras maneras, si vienes por aquí y se te engancha aquí directamente, ¿no? Pero es que más era algo en raro. un pitbull, no. Exacto, es mucho más raro. La imagen que tienes es totalmente de cogerlo, intentar estrangularlo o de intentar, y entonces él defenderse y morderle. Tiene toda la sensación que es así tal y como cuentas. Mira, ayer no, el lunes vimos un trozo de la recreación que se me había pasado por alto, no sé si vosotros visteis el directo del lunes. Hay un trozo en el que yo paro porque se ve a Daniel Sancho como gesticula y le explica al policía cómo le dio el golpe en la cabeza. Y justamente es de la misma manera que hemos visto en las diapositivas. Se le ve a Daniel Sancho hacer así. Coger y dice, le cogí y le di. Cogí y le di. O sea, eso de que se está diciendo de que fue un golpe, se fue hacia atrás y se dio en la cabeza, el mismo Daniel, en la reconstrucción, aparece él cogiendo, haciendo como que le cogía la cabeza y le pegaba contra el mármol del baño. De todas maneras, si te fijas, ese lavabo que se ve que está intacto. O sea, quiero decir, o sea, ¿qué quiero decir? Que yo creo, bueno, y seguramente Borja lo explicará mejor, que él, Borja apuntaba más a una superficie lisa y sólida, porque es muy complicado. Eso, a ver, esos lavabos no son de acero, ¿sabes? O sea, quiero decir que con un buen golpe se Rompe rompen. enseguida. Vale, y siempre es más fácil. De hecho, yo tuve un caso de un tipo que mató a su mujer así. O sea, siempre es más fácil, estando sobre la víctima, golpear contra el suelo es mucho más contundente, ¿vale? Y mucho más seguro que no ser poco menos que James Bond, ¿sabes? En una de las películas que el tipo coge y le da tres veces con la cabeza contra un lavabo al malo, ¿sabes? A ver. Pero bueno, da igual. El caso es que Edwin admite que hay un golpe que es un golpe, pero de los buenos. Y además dice, no, y le doy varias veces. Dice tú, joder, pues tan pelea así de legítima defensa no parece, ¿eh? No parece que sea así, creo yo. Sí. ¿Qué opináis vosotros? La autopsia, la policía, según el informe que ha hecho, o sea, hay golpes, hay apuñalamiento y hay degollamiento. La forense, claro, dice que lo que no queda claro es el orden. El orden y no se puede saber cuál es la causa de la muerte, si fue el golpe o fue el apuñalamiento. El informe de la policía dice que sí lo golpeó y no murió del golpe, pero le apuñaló aún vivo. Eso es lo que dice, claro. Pero Nos movemos en la teoría. Al no existir el tronco, torso y pues el no, no se rostro. puede afirmar. No se puede afirmar, pero claro, se barajan estas tres cosas: el golpe y el apuñalamiento y el degollamiento. O sea, porque incluso puede haber muerto al degollarle, le apuñala y queda vivo, pero sigue y le degüella. Entonces, bueno, y claro, hombre, tiene trascendencia en el sentido en que no se puede asegurar cuál es la causa de la muerte al 100%, pero jurídicamente se aplica, pues como has dicho. Ha habido una muerte y ha sido por el golpe, ha sido por el apuñalamiento o por el degüello. El caso es que se le impone la pena máxima, la más dura. Se le impone la más dura. Claro, siempre que no admitamos la legítima defensa. Parece que no está claro que fuera legítima defensa, porque no hay una proporcionalidad de ahí ni se ve que haya habido un intento de agresión por parte de Edwin. Pero esto pasa. Si alguien desaparece a una persona y la última persona que lo ha visto no da razón de su paradero, se le condena por asesinato, no por homicidio, por asesinato. Y es lo que decías tú, el caso de Marta del Castillo. Claro, no aparece el cuerpo, se le condena por asesinato. Aquí se le ha. Ha habido un homicidio, un asesinato o un homicidio, en todo caso, y ya ha sido por la razón que sea, por los golpes, por el apuñalamiento, el degollamiento, es homicidio. O sea, que la autoría está clara. Es fácil de desmontar, pregunto a Lesmes, ¿eh? Es fácil de desmontar que haya sido en legítima defensa con lo que estamos viendo, por ejemplo, con las diapositivas que hemos visto, de que Edwin lo que estaba haciendo es intentar defenderse y zafarse de Daniel. Es fácil de poder Sí, demostrar con los yo creo que mordiscos, sí. arañazos.
Yo creo que es difícil desmontar la legítima defensa, o sea, es decir, que va a ser muy difícil probar la legítima defensa, porque tenemos dudas de cómo fue la muerte, pero lo que no hay prueba es de la agresión de Edwin a Daniel Sancho, no hay ninguna prueba. Todas las heridas que muestras son, claro, están en el íter del ataque que hubo de esa pelea, pero esa pelea, ¿quién la inició? ¿Quién tenía superioridad en medios? No hay ahí una legítima defensa. Si manifiesta que, o sea, claro, si murió del golpe, bueno, a lo mejor podría ir. O sea, la única manera de que sea legítima defensa es que muriera del golpe. Y luego la ofuscación, que es la teoría que mantienen. Pero no hay ningún dato previo ni argumento previo que pruebe el ataque de Edwin. Yo Con que lo cual. estoy esperando a que termine este juicio para ver si hay algo que nos pueda sorprender Hola, amigos de la criminología. y que nos haga darle sentido a la teoría de la defensa. Porque quiero decir, cualquiera podemos montar nuestra teoría de defensa, ¿vale? Eso es normal. De hecho, yo a veces me reúno con los abogados cuando planteamos una defensa y decimos, a ver, ¿qué pruebas tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la teoría que podemos defender? ¿Vale? Y sobre eso se trabaja. Pero es que en este caso, es que no veo nada por ningún lado que tú digas, bueno, vamos a ver si por aquí te puedes agarrar y decir que por aquí intenta ver si consigues algo, pero es que todo es súper evidente, todo es súper negro para la versión de la defensa y está todo como muy claro. O sea, es que hasta en España, Sí. aquí se las comía este hombre con patatas, ya te lo digo yo. Claro, Allí hasta Inglaterra ni te cuento, ¿sabes? yo Pero veo una mira. defensa como muy simple, como sin conocer la acusación. O sea, vamos a ver, sin conocer la acusación, una defensa muy simple, vale, pues di que te pego a ti primero. O sea, es un poco infantiloide la defensa, la veo yo, ¿no? Primero, ya, bueno, ya hemos hablado de desconocer que es, jugamos fuera de casa, en campo ajeno, y no sabemos, y sin conocer incluso las reglas procedimentales de allí, ¿no? Que son como tienen ese imbuidos de ese budismo que les hace ser más ceremoniosos o más a lo personal, ¿no? Porque, claro, y en España yo la veo como una defensa que haces cuando está todo perdido, que vas a embarrar el campo, usando una metáfora futbolística, vas a embarrar el campo para ver qué sacas. Pero vamos, es que es muy simple y Y además, todo lo que decíamos, o sea, sus argumentos no se sustentan con nada. Tiene todos los indicios de que está premeditado, compró los cuchillos para cocinar, pero no ha cocinado, ni siquiera compró carne para cocinar, no compró nada, ¿sabes? fijaos, chicos, que es curioso que a pesar del aluvión mediático que ha habido un poco en pro de la defensa de, voy a decir en pro de la defensa de un español investigado por un crimen de sangre en el extranjero, ¿vale? Vamos a dejarlo así. O sea, a pesar de todo eso, luego resulta que en el fondo todas las pruebas, tanto las que se han filtrado como las que no, como lo que sea, todo, o sea, es que no ha habido nada que tú digas, no, es que pues mira, se pueden agarrar de esto porque han aparecido unos WhatsApp comprometedores Ahí es donde que iba. nada, tío, es que no hay un carajo. Yo lo siento, te lo digo de verdad, es que no hay nada. Salvo que ya te digo, ojalá el último día de juicio de repente veamos algo o se filtre algo después ya y digamos, coño, pues qué Ramiro, inteligente pero el ahora, juicio. ¿habrá algo de la parte psicológica? Tú, Ramiro, que eres el ¿podrá alegar algún estado psicológico alterado para el proceso? ¿Tú cómo lo ves por ese lado, Ramiro? No, es totalmente negativo porque no hay ningún estado de enajenación, no hay ningún estado psicótico, no hay ningún estado porque ha sido funcional antes y durante y después. Entonces, a nivel de la psique, no creo que no tengan ningún elemento del cual agarrarse a no ser que haya un historial de juventud y que aparezca ahora y que, pero aún así, en todos los procesos y en el seguimiento que se ha hecho, los viajes que hizo antes y después, pues no ha aparecido ningún estado de enajenación o psicótico o perturbación mental posible en ningún momento. Lo único es que se podían agarrar a lo de la posible abuso sexual, pero ¿cómo veis vosotros el tema abuso sexual? ¿Quién se cree que un tipo de más de, no sé cuánto pesará Edwin, pero tiene pinta de pesar por lo menos 100 kilos, el tío, musculado, con conocimientos de Muay Thai, y al que todo el mundo daba, esto lo digo desde el respeto, por un tipo heterosexual, es decir, por un tipo
entre comillas, por una actitud, vamos a decirlo así, una actitud un poco de macho y tal. Y con todos mis respetos a Edwin, que Edwin era un tipo que tenía pues, una complexión un poco más así y tal. O sea, yo creo que todos tenemos claro quién era el rol más, vamos a decir, masculino, aunque quiero huir de estereotipos, y quién tenía un rol más defensivo. De hecho, la propia hermana de Edwin dijo, pero si es que no había, ni se había peleado en su vida el Edwin, ¿sabes? O sea, ay, ¿quién? Es que es de risa. Me podría plantear la versión contraria, que tú dijeras, hostia, un tío ahí fuerte, de tal, musculado, más joven, con conocimientos de artes marciales, pues igual puede intentar forzar ¿sabes? A un tío más enclenque y demás. Pero así, ¿pero quién se cree esto? Yo creo que nadie se lo cree. Yo creo que nadie se lo cree. Por eso digo que es que todo es de risa. Si es que el problema es que Total. todo es de risa, ¿sabes? Es Yo que... siempre me río aquí porque pues, el otro con unas manos delicadas de cirujano y todo el tema, el asunto de que además ellos se cuidan muy bien y cuidan ese aspecto para tener un pulso y tal, no lo veo en plan agresivo y en plan queriendo violar o generar toda una trifulca en la cual iba a resultar perdiendo, ¿no? Eso de todas maneras viene porque sabes que en el Código Penal tailandés el matar cuando te están intentando agredir sexualmente es un eximente. Entonces, claro. Sí, pero es un argumento que ha sacado en su tercera declaración. Claro, entonces evidentemente es un argumento exculpatorio, es una coartada que ha sacado sobre la marcha, porque si lo dice desde un principio, podríamos darlo credibilidad o no, pero claro, lo dices la tercera declaración, después de hablar con los abogados que te han ilustrado acerca de la defensa, con lo cual tiene poca credibilidad. Y luego algún estado de enajenación que se hablaba, es que tiene que darse en el momento de los hechos, y no se ha dado en el momento de los hechos. Porque él lo ha hecho, ha meditado, o sea, cómo se deshace el cadáver, incluso se ha ido de fiesta después. Sí. Una persona que si sufre una alteración en ese momento reacciona de otra manera, o sea, no tan fríamente como descuartizar el cadáver, hacerlo a 14 trozos, meterlo en bolsas y hacerlo desaparecer planificadamente. Además hay una testigo, ¿no? Hay una testigo que declaró y declaró a la prensa y luego supongo que declarará la testigo, la chica con la que estuvo en el restaurante, en la playa, donde ella ratificaba de que estaba muy tranquilo, muy relajado, que le había explicado su vida y sus milagros y que quería ligar con ella y que estaba en un estado estupendo, el hombre. Y Ramiro, una persona que acaba de acabar con la vida de otro, ¿cómo actúa de esa manera? O sea, ¿cómo puede actuar tan tranquilo como si no hubiera pasado nada? Bueno, pues ya os dije anteriormente que la falta de emociones y sentimientos, ¿no? Entonces, estas personas funcionan con sentimientos planos, con emociones planas, por lo tanto, demuestran la tranquilidad total 5 minutos después de cualquier hecho, ¿no? O en el mismo instante. No, no se inmutan, perdón la expresión, no se inmutan ni se imputan por nada en este sentido, pero sí en el momento en que quieren pues agredir a su víctima, ¿no? Pero es que me parece increíble porque, por muy psicópata que sea, tú acabas de acabar con la vida de una persona. ¿Cómo puede ser que 5 minutos después estés impasible como si no hubiera ocurrido nada? Es que me parece algo que a mí, por ejemplo, la cabeza no me A entra. ver, yo lo atribuyo a que, a ver, no nos caigamos de un quinto. O sea, esta historia la lleva preparando Daniel, por lo menos en su cabeza, un tiempo. No sé si a lo mejor lo decidió en el último momento, pero él ya tenía la idea de cómo iba a desarrollar el crimen y qué era lo que iba a pasar antes, durante y después, desde hace tiempo. O sea que, vamos a ver, si tuvo la sangre fría de comprar cosas, de hacerle venir desde Colombia a Tailandia, de alquilar que si dos apartamentos en vez de uno para poder tener un sitio donde poder acabar con la vida de él, de buscar una moto, de decirle, Cari, ven para acá, vas a tardar esto, lo otro y tal. O sea, ¿de qué nos asombramos que después el tipo se comporte de esa manera? Es que sería tonto, ¿no? Si el tipo hubiese estado nervioso, pues no se hubiese dejado ver con nadie. Entonces, él lo que intenta es actuar con total normalidad para que el día de mañana, cuando alguien le pregunte, oye, ¿tú sabes algo de este señor que está No. desaparecido? Pues él diga, ah, pues no, pues yo estaba bien, tranquilamente, con una piba ahí ligando en una fiesta. Los sentimientos planos se caracterizan por eso, ¿no? La frialdad total y luego la parte de, a ver, maquiavelismo, ¿no? Lo que dice Félix ahora, ¿no? Esa preparación calculada de paso a paso de
comienzo a fin, ¿no? Sin que eso le traiga ningún tipo de emoción antes, durante y después, por supuesto, tampoco. Sí, todo apunta a que es una psicopatía que carece de emociones. Y luego. Entonces, el matar para él no tiene empatía con las personas, le da igual, no le provoca ningún remordimiento, ninguna sensación, es solamente su beneficio, su placer. Entonces, Edwin le resultaba ya molesto porque la relación, Edwin quería llegar a más, incluso vivir juntos, a él le suponía un problema. Y la forma de eliminar el problema es acabar con el problema. Y yo estoy convencido de que lo planificó todo, lo pensó, lo maquinó y lo hizo. Y lo llevó a cabo. ¿Sabes lo que pasa? Que parece que nos cuesta decirlo, pero Daniel es malo. A mí, yo lo siento, por los padres, de verdad. Pero Daniel tiene toda la pinta de que es un tipo malo, malo. Es que ni siquiera estamos ante un tipo que tú digas, hostia, un español que mira, que guiado por la pasión, por no sé qué y tal, hizo esto y tal. No, no, es que a mí me da la impresión y yo lo veo y digo, hostia, tío frío, Tío frío antes, durante y después. O sea, sí. Sería interesante, Félix, tener, por ejemplo, el historial de su ordenador y de todo cómo buscó y cómo se informó de cómo deshacerse de las partes y por qué el tronco no aparece, Yo creo que tampoco tuvo que que documentarse. informarse, documentarse mucho, ¿crees tú? Yo no lo creo. No, porque un tío que sabe despiezar un animal, porque este tío es cocinero. Por lo menos eso sabía hacer, creo yo, cortar chuletas y cosas así, ¿vale? Y perdón por tratar este tema de una manera muy, muy, muy superflua, ¿vale? O sea, tío que sabe hacer eso, que ha visto 44 temporadas de CSI, por ejemplo. ¿Cómo no va a saber cómo hacer las cosas? Y tiene un nivel cultural más o menos medio, medio alto, y va a un país donde se cree que la gente se chupa el dedo. Ya está. O sea, yo no creo que él buscara, como ha pasado en otros casos, que la gente googlea envenenamiento o no sé qué, y se coge el historial de Google o el historial de búsquedas con el portátil, con el móvil o con lo que sea, y se encuentran datos. ¿Sabes? No creo que en este caso siquiera necesitara esto. Es que lo mató a golpes. Y luego simplemente fue despiezar el cuerpo y tirarlo. Si es que no es tan sofisticada la manera de cometer el crimen, ¿vale? Si es Es que muy tampoco es parecido complicado. al documental que había grabado Edwin Arrieta. Sí, No sé es si muy lo viste, parecido. ¿tuviste la Yo oportunidad no de lo he verlo? visto. Yo No no lo lo has he visto, visto. pues luego te lo paso. Luego te lo paso y te lo ves. Hizo para Discovery, hizo un documental. Bueno, un documental, sí, bueno, una recreación de un crimen que había pasado en Colombia. Y justamente. Muchas de las cosas que aparece, porque Edwin era, digamos, el actor principal, de las cosas que hacía Edwin, luego le acabaron sucediendo a él, como el descuartizar dentro de la bañera, el tirar el agua caliente para que no se coagulara la sangre. Todo esto, años antes lo había hecho Edwin en un documental. Luego, si quieres, te lo paso y te lo miras, que te va a parecer Ironías de la vida. Pues bueno, pues ya ironías. sabemos de dónde a lo mejor pudo haber sacado alguna idea, Daniel. Yo tengo mi teoría que se la Claro, está dije. claro que lo comentarían y lo conocería. Daniel lo conocería porque si tenemos una relación, se lo contó. Mira, exacto, mira, yo se lo conté a Félix, perdona, a Ramiro hace ya unos meses atrás. Yo le dije, seguramente en una conversación de pareja, pues le diría, pues mi padre es actor, ah, sí, tu padre es actor, pues mira, yo he hecho mis pinitos Pues, también, he hecho un documental con Discovery, míratelo. claro. Y se miraría el documental de Discovery y oye, dijo, pues tal cual lo voy a hacer. Además, en ese documental aparece Ramiro, corrígeme si me equivoco, cómo mete las partes en bolsas y las va también repartiendo por toda la ciudad. Por Madre todo. mía, es que blanco y en botella, ¿eh? Sí, Madre luego te lo paso para que te lo veas. Y mía. quería hacer una pregunta. Si fuese en España el juicio, ¿sí que se retrocedería hacia atrás y se buscaría a lo mejor si ha habido búsquedas en internet, si se, a lo mejor su ordenador se incautaría, su portátil, su móvil? Lo digo porque sabemos que en Tailandia van al hecho, lo que ha ocurrido, lo que haya pasado antes me da absolutamente igual. Pero en España, Félix, Lesmes, ¿hubiera sido así? ¿Se hubiera incautado el ordenador de él para buscar? Sí, en España sí, en España se hubiera mirado todo. Y máxime cuando ha referido amenazas, pues habría que buscar esas amenazas para su coartada, pero en España sí, se suele hacer recoger todas las pruebas posibles que tengan que ver con el hecho.
De todas maneras, bueno, Álvaro lo comentará ahora. Normalmente la policía, porque a ver, normalmente a nivel de investigación, a un nivel normal, no un nivel ya de unidades centrales, operativas y demás, pero a nivel de investigación medio, como puede ser una comisaría provincial en España, por ejemplo, o una comandancia de la Guardia Civil, normalmente los que se encargan de ese tipo de análisis y volcados no suelen ser gente que sean expertos en informática, pero sí saben utilizar determinadas aplicaciones. Yo recuerdo hace mucho estuve con la policía judicial de la policía local de Pamplona, que fueron los que investigaron el caso de la manada, y me enseñaron los programas que ellos utilizan para extraer datos. O sea, ellos enchufan el móvil y no necesitan ser informáticos, sino que ya seleccionan en el menú lo que quieren. Quiero historial de búsquedas en Google, quiero los últimos WhatsApp, y además luego tienen posibilidades de filtrar, ¿no? Luego Álvaro seguramente sabrá más de esto, ¿no? Y entonces ellos ya tienen una serie de datos sin tener que explorarlo todo, ni sin necesidad de ser informáticos forenses, para ya tener una cantidad de datos considerable. Y añado lo último, vosotros podemos pensar, coño, pues podían haber explorado más, pero ¿por qué no se entra en más profundidad en ese tipo de elementos? Pues os lo voy a decir, por ejemplo, os voy a leer un pequeño párrafo del atestado o del informe de la policía, ¿no? En su momento. Dice, en el testimonio del demandado, el demandado o el denunciado confesó que cometió el asesinato premeditado de la víctima, que incluyó esconder su cuerpo, pero sin embargo, el investigado no confesó haber tomado el pasaporte de la víctima para él, para disfrazar o destruir dicho documento. O sea, quiero decir que creo que en las primeras declaraciones, o por lo menos en la cronología, o en la diligencia de parecer, que sería en España, que hace el investigador, ya dice que es que Daniel le está diciendo que lo premeditó. Entonces, que luego puedes profundizar más y buscar en la Deep Web. Pues bien, pero es que ya el tipo te lo está dando todo hecho. A ver. Álvaro, En efecto, claro. Daniel, hay un primer respondiente que ya sean dos cosas: tanto la cadena de custodia, que es lo primero con lo que tiene que asegurar la evidencia, y en efecto, como dice Félix, hay herramientas que muchas veces hay un primer respondiente que es el que extracta solo lo que se necesita, lo elemental, los primeros chats o las últimas navegaciones, historial de llamadas telefónicas, etcétera. Hay muchas de las herramientas, como lo hablamos en programas anteriores, Cellebrite, XRI, Oxygen, Paraven. Hay un montón de herramientas que son para agencias de ley y también de uso de laboratorios forenses privados que precisamente permiten extractar solamente lo que se necesita. Acá, por ejemplo, en el tema de casos, en efecto, al igual que como lo mencionan ustedes en España, se hubiera investigado todo: computadoras, discos duros, navegación de Internet, de las dos partes, tanto de la víctima como el de victimario, que por eso me parece tan curioso que acá, pues por lo menos no se sabe todavía en el dossier del juicio. Esperemos, como dice Félix, a ver qué sale, porque hasta ahora solo nos están mostrando como la parte superficial, pero pienso que hay muchas cosas que deberían de seguir investigando. Pero como ya hay unos hechos tan contundentes y ya hay unas aceptaciones de los hechos por parte del victimario, pues yo creo que el juez no se está enredando la vida, como lo hablamos anteriormente, con mirar detalles. Pero creo que si buscan evidencia van a encontrar más cosas. Tal vez así se haya visto los 44 capítulos de CSI, Félix, créeme que uno busca gente que hace los checklists y lo hemos tenido listas. Gente que sabe mucho, nos toca ver mucho en fraude civil. Bueno, tener un post-it y poner pasos para matar a Edwin Arrieta, punto número uno, citarlo sin que se den cuenta, ¿sabes No, no, qué? no. Bu Hay veces que buscas. hay gente que te sorprende, que tú dices, pero bueno. No te sorprendes, pero encuentras checklists. O sea, en la Deep Web y en la Internet normal hay listas de chequeo para lo que quieras: fraudes, desaparecer dinero, desaparecer personas, eliminar cuerpos a nivel físico, químico, locativo. O sea, tienes una cantidad de listas de este cuento Voy a en poner yo una sitios web. consulta, voy a poner yo una consultoría de eso, la Deep Web, a ver si saco Me dinero. avisas, tengo una lista interesante. ¿Quieres contribuir y montamos negocio juntos? Madre mía, madre Da mía. Dani, te compartimos, ¿no? Por eso te decía, nos dices hasta dónde compartimos cosas aquí, que después no me pases un memorando ahí por incitación al crimen, ¿no? En un principio el señor YouTube no nos dice nada. Ahora bien, si como el otro día nos decías que nos dejaste medios asustados de que la CIA puede estar mirándolo todo, pues ahí ya no te digo. Ahí ya no te digo. De todas formas, había entendido que Félix lo que quería hacer es hacer una búsqueda en Google. Digo, cuidado con lo que vas a buscar, que ahí sí que es verdad que depende de las palabras clave que pongas, ahí saltan los chivatos.